Començar, vale? Començo dient que sóc Joan Tafalla, que actualment dedico el meu temps a ajudar a l'equip de l'arxiu Josep Serradell, que és un arxiu que tenim allà a l'àrea metropolitana de Barcelona i que intenta ser un arxiu de la memòria històrica dels comunistes catalans entre els anys 70 i l'actualitat. Ara intentem reunir la documentació i no fem d'historiadors, sinó que el que fem és de documentalistes. Reunim la documentació, els materials, les fotografies, els cartells, els fulls, els periòdics de tot aquest període, els intentem classificar i a partir d'aquí podem subministrar als historiadors, diguem-ne, el material perquè facin la història. Sobre la nostra història hi ha moltes opinions. Diguem-ne, abans es deia que on hi havia tres trotskistes hi havia quatre partits. Ara això quasi que ens ho podem aplicar pels comunistes, no? Hi ha moltes opinions, hi ha moltes visions sobre el que ha passat. Per una cosa són les opinions, que són totes absolutament respectables, i l'altra cosa és, diguem-ne, el treball històric, que s'ha de basar en fets. I per tenir fets cal tenir arxius, val? Perquè sobre la història del comunisme en general i del comunisme català s'han fet servir masses etiquetes. Sabeu que quan poses una etiqueta a alguna cosa ja l'estàs definint, i amb una paraula o amb dues ja estàs definint i estàs confiat en el treball, en fi, la militància, l'organització, la perspectiva d'aquell grup, no? Nosaltres volem evitar això, que la història nostra es limiti a etiquetes i intentar subministrar els documents. Fa 41 anys, es va produir un esdeveniment que va tenir bastantes repercussions a la vida política de Catalunya, que va ser la ruptura del Partit Socialista Unificat de Catalunya i el sorgiment del Partit dels Comunistes de Catalunya com a producte d'aquesta ruptura. Sobre, com que nosaltres tenim molt material acumulat d'aquell esdeveniment, vam intentar aportar, més enllà de les opinions A, B o C que es tinguin sobre aquest esdeveniment, aportar documentació per entendre què havia passat. Entendre és tan o més important que conèixer. I més que entendre, és més important, sobretot si s'ha viscut aquella història, comprendre. En paraules de Gramsci, la comprensió implica conèixer, entendre i viure, diguem-ne, un esdeveniment. Què vam fer? Vam intentar reunir doncs, moltes de les fotografies d'aquells moments i documents i testimonis. Els documents són documents d'aquella època, són dels companys que ja no estan entre nosaltres, doncs, textos extrets de la premsa obrera i comunista de l'època, no? Que reflexen, ajunten a entendre la mentalitat, la visió del món que se sostenia, no? En fi, i més enllà de les etiquetes, i després els testimonis, doncs els companys que encara restem vius, en fi, esperem que per un cert temps, doncs cada un ha donat el seu testimoni. Val? La idea fixada sobre aquest esdeveniment consisteix en una cosa molt simple. Hi havia un partit molt gran, que es deia Partit Socialista Unificat de Catalunya,
que per desgràcia, com sempre passa a l'esquerra, es va dividir. Perquè l'esquerra sempre es divideix. Això és l'esquema, l'etiqueta en què la dreta ens bateja la gent d'esquerres, sobretot els humanistes. I allò va ser un desastre perquè després de la divisió el PSUC va entrar en un decliu i va pràcticament desaparèixer de la vida política, almenys en la força que tenia als anys 70. Nosaltres creiem que els documents mostren una visió una mica més complexa, més àmplia d'aquell esdeveniment. Si podeu acostar-vos, obrir el llibre i examinar-los, llegir-los, no fa falta llegir-lo al principi i al final, es pot anar triant aquells aspectes que et criden més l'atenció, potser enriqueixis una mica aquest esquema que per nosaltres no és cert. La primera cosa és qualsevol projecte polític, mentre tira endavant i creix i el seu projecte tira endavant, normalment no pateix divisions. Normalment, sempre hi ha algun ànima erràtica que se'n va, no? En el moment que el projecte avança. I quin era aquest moment? Era el moment entre els anys 60 i el 77-78, la transició, que el PSUC era un gran partit de masses que va arribar, que aspirava a tenir 40.000 militants o inscrits, no ho va assolir, però que el gener de 1991 declarava tenir censats amb llistats concrets 21.000 militants. Gener del 81 és el cinquè congrés d'aquest partit. 21.000 militants. I deia que encara tenia repartides algunes carnets per algunes organitzacions que no havien arribat a la secretaria d'organització. Era un partit amb una notable presència, amb un notable paper a la creació en el moviment obrer, en el moviment dels barris, entre els intel·lectuals. O sigui, era un partit de masses que aspirava, tenia com a model el Partit Comunista Italià, que havia arribat a tenir un 30% dels vots i gairebé un milió d'afiliats a tota Itàlia. Tota Catalunya és bastant més petita que Itàlia, però diguem-ne en proporció s'aspirava, hi havia aquesta aspiració. I de cop, una mà estrangera, les llunyanes, el que diria l'Aznar, de les llunyanes muntanyes d'Afganistan, no, les llunyanes mans de Moscou, uns prosoviètics, ja tenim la primera etiqueta, uns dogmàtics, segona etiqueta, uns afgans, tercera etiqueta, així podríem dir, estar 5 minuts donant etiquetes, o sigui, repetint etiquetes de la premsa. Al llibre hi ha exemples de la premsa, per exemple, l'editorial Diario 16, titular de l'editorial del 7 de gener de 1981, cinquè congrés, Los Afganos. ¿Y qué digo? Atención, mucho ojo con los comunistas que han devuelto al PSUC hacia el fascismo moscovita. La lógica de su catecismo totalitario vaticina actuaciones desestabilizadoras y hasta violentas. El Estado debe estar preparado para reprimir implacablemente sus primeros excesos en el caso que se produzca. O sea, la etiqueta produce esto. Ya también una reclamación de accions de l'Estat per part de la premsa diària, però tenim el titular, està en el llibre, podeu trobar els editorials del Vanguardia, del Periódico, o sigui, de l'època, que tots van en aquest mateix tenor. Per tant, l'etiqueta ja produeix, ja redueix un fenomen més complex. Deia que els projectes polítics no es divideixen mentre es creixen, es divideixen quan es produeix una derrota. I almenys 7.000 militants d'aquell PSUC van percebre que la transició
havia estat una derrota. Clar que direm, home, entre el franquisme i el règim borbònic actual hem avançat alguna cosa, clar, hem avançat alguna cosa, sí, efectivament, però el projecte que els militants comunistes, quan feien vagues, quan els posaven a la presó, quan lluitaven, quan miraven que s'asfaltés un carrer en un barri, o el que sigui, el projecte que tenien era el projecte del que s'anomenava la ruptura democràtica. I en aquest sentit, per almenys 7.000 dels 21.000, almenys 7.000, la ruptura democràtica no s'havia produït i, per tant, s'havia produït una derrota. A partir d'aquí es replanteja, una part d'aquesta gent es replanteja l'estratègia seguida, la ideologia, la cultura política, i intenta reprendre un projecte que continuï sent, si no revolucionari, que és una paraula occident així una mica radical per alguns, per mi no, però per alguns és així, com a mínim rupturista amb el règim. 7.000 militants, altres 7.000 militants van decidir continuar en el SUC, que després es va fondre amb Iniciativa, etc. I altres 7.000 militants se'n van anar a casa. Clar que després de la divisió, el decliu de tot plegat es fa, creix, no? Perquè la divisió després ja comporta el retrocés, l'atenció més al company del costat que no a l'enemic que està davant, etc. En fi, això és així. Però el que en el llibre ens sembla que es mostra clarament és que això, aquest procés de ruptura i la creació del PCC va ser producte d'una derrota anterior i de l'intent d'un plegat de gent que no era, avui les organitzacions polítiques no tenen aquestes dimensions, que l'intent de crear un partit comunista que continués sent rupturista. Després això la història dona moltes voltes i el llibre s'atura en 1983. Això no és una història del Partit dels Comunistes de Catalunya que algú escriurà algun dia, si vol usar els instruments que té en l'arxiu nostre. Això és una història senzillament d'intentar recopilar la documentació, els testimonis que permetin que cadascú pugui examinar aquest fet, diguem-ne, no des de la simple opinió, que és important, que és respectable, totes les opinions són benvingudes i són respectables i són importants, sinó des dels fets. O sigui, que les opinions en tot cas siguin opinions informades. I aquest era l'objectiu d'haver fet l'esforç de fer-vos arribar aquesta col·lecció de documents. Com us dic, com he dit, hi ha una part que l'escriuen els vam escollir l'arxiu, no teníem altre criteri, ens va semblar que era un bon criteri, els membres del primer comitè central d'aquell partit. Els membres que van ser escollits al comitè central del congrés, del 6è congrés, el Partit dels Comunistes de Catalunya es denomina així en record a la frase dels estatuts del SUC que diu que el SUC és el Partit dels Comunistes de Catalunya, no sé quin punt dels estatuts, el tercer o el quart, no? I per tant doncs, es reclamava d'aquella memòria, però doncs es construeix com a partit. I llavors en aquell primer comitè central hem anat a buscar. 30 ja no estan entre nosaltres, altres 30, quasi 40, donen opinió en aquest llibre i altres, doncs, o uns han declinat donar la seva opinió o altres, no els hem trobat. Encara hi ha alguns companys d'aquella època que no els han trobat i que els seguim buscant. Recuperarem aquests companys, però és qüestió de paciència. Per tant, doncs, això, aquí teniu aquest llibre. Si us interessa
dediqueu-hi unes hores a llegir i a partir d'aquí doncs, escoltarem el que us considereu oportú. Dos testimonis a Tarragona d'aquell procés van ser el Manuel Bravo i el José Estrada. Les seves opinions estan aquí dins, el seu testimoni del que va ser i tal, el podeu trobar allà. Però ara us voldran fer doncs, uns 5 cèntims d'aquestes opinions. Llavors, amb vosaltres, el Manel, que ja el coneixeu bastant millor. Buenas tardes. Hola. Decir, perdonar que me exprese en castellano. Habla más alto, por favor. Perdonar que me exprese en castellano. Yo voy a comentar algunas cosas del PSU, pero que aquí, aunque seamos poquitos, hay hombres y hay mujeres que lo podían hacer igual o mejor que yo. Simplemente me tocó a mí pues, por esa fecha y por eso estoy aquí, porque aquí ya os digo, si digo alguna barbaridad, con toda la libertad del mundo, las personas que estáis aquí autorizadas para ocupar mi lugar, con mucho más elementos a lo mejor que yo, estamos aquí para eso. Es decir, mire, yo procedo de un pueblecito, de una aldea de Extremadura, y cuando mis padres vinieron aquí, a Tarragona, en concretamente a Constantí, una de las cosas que teníamos ya, incluso con aquella edad, era alguna gente, los que vinieron dos compañeros y yo, organizarnos políticamente aquí en Cataluña. Y no había nada mejor que ver cómo y de qué manera la gente aquella que vinimos de esta aldeita de Extremadura, nos organizábamos en lo que nosotros entendíamos que seguía siendo parte de nuestra vida, que era el Partido Comunista, aquí el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y conectemos con esta organización. Y le tengo que decir modestamente que para mí, como gente venida de otra tierra, organizarme, participar en la vida política de Cataluña a través del Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, fue una experiencia sumamente importante, porque además de los debates políticos, luego yo me referiré a algunos de ellos si me permite, también nos servía para tener conocimiento de cómo y de qué manera se vivía en Cataluña, de cómo y de qué manera era Cataluña, cómo y de qué manera podíamos defender nuestros derechos junto a los derechos de Cataluña. Y para mí, que sigue siendo, si me permiten que lo diga, que sigo siendo un aprendiz de comunista, no solamente era una alegría, una inmensa satisfacción participar en un partido obrero, porque este partido para mí recogía lo esencial de parte o de una parte importante de lo que en Extremadura defendió en los años difíciles del golpe de Estado fascista del 36. Aquí me organicé modestamente. Los que conocen Tarragona saben que el Partido Socialista Unificado de Cataluña era una fuerza donde cualquier persona que quisiera mínimamente defender la democracia, no había en línea general otro lugar, con todo lo respeto al resto de las fuerzas que pudiera, las fuerzas políticas que pudiera haber, que organizarse en el PSU. Ustedes lo saben, que el PSU en Tarragona, ciudad, que es lo que yo más conozco, también algunas comarcas, pero yo me refiero a Tarragona, era una pieza esencial en el movimiento juvenil, en el movimiento estudiantil, en el movimiento vecinal, en las luchas obreras, en el sindicato, en la clandestinidad, en cualquier injusticia que hubiera allí, modestamente,
había una parte de ese partido, porque ese partido lo formaban los hombres y mujeres que seguimos pensando que este mundo es necesario que se transforme radicalmente, pero radicalmente, que era lo que pretendíamos con nuestra ignorancia, con nuestro desconocimiento, pero con aquellas ganas de entender que la justicia tiene que ser una cosa que nos afecta al conjunto de la población. Se puede decir, modestamente, que estas ganas de transformar ese mundo, modestamente para mí, independientemente de los errores seguro que cometimos, yo creo que muchos de nosotros también, tuvimos algunos tropiezos en nuestra propia organización, y en Tarragona también. En Tarragona también, porque no todo el mundo que estábamos en ese partido participábamos globalmente de las ideas globales, pero el camino a seguir era muy diferente. Nos encontrábamos con que determinada manera de la lucha que entendemos que se tenía que seguir desarrollando hoy también, antes, en las empresas, en los barrios, en las plazas, en las calles, tenía que estar por encima de lo que algunos predominaban, que desde las instituciones íbamos a cambiar Tarragona en este caso. Si se acuerdan, el PSU en las primeras elecciones, si no me corrige el Estado, sacó 6 concejales, muy cerquita al Partido Socialista de Cataluña, que fue el que la ganó. Y no había ninguna asociación de vecinos, ningún grupo, si me apuran mucho, cultural, social, etcétera, etcétera, donde no hubiera alguna gente que, si no era del PSU, era como mínimo simpatizante del PSU. Si aquí tuviéramos que sacar algunos nombres de personas que han pasado por el PSU, verían que muchas personas, incluso de un cierto poder, diríamos, intelectual y cultural, estaban en el PSU. Y el PSU era una fuerza que no se podía, como se suele decir, esconder. Aunque estuviéramos en la clandestinidad, en los barrios, en los pueblos, sabía o intuía aquella gente que había por allí, que batallaba, que peleaba, etcétera, etcétera. Le pondré un ejemplo, si me permite, porque para mí esto fue una de las cosas que me marcó. Desde entonces siempre le digo que estoy en deuda con este pueblo y con Cataluña. A una persona la detuvieron en el año 72, año 72, una persona que vivía en Constantín. Le pusieron 25.000 pesetas en el año 72 de multa. Pues bien, los vecinos de aquel pueblo recogieron esas 25.000 pesetas, se la dieron a Solé Barberá, José María Solé Barberá, que era el abogado que teníamos entonces para defender a la gente que tenían algún problema, y el pueblo de Constantín puso ese dinero. Y lo puso con mucho gusto, pero lo puso también porque ellos entendían que ese partido le representaba y ese partido tenía unos valores que no iban en contra, sino, como se suele decir, a favor del conjunto de la población de Cataluña. Tuvimos algunas disputas, porque si me permite, Joan, desde mi ignorancia, al menos cuando yo militaba, yo no estuve nunca en la dirección, bueno, sí, a lo mejor me parece que estuvimos en la dirección, en el comité local de Tarragona del PSU, sí estuvimos, ¿no? Estaba en la dirección, en el comité local del PSU. Pero claro, allí había una batalla terriblemente ideológica. El revisionismo, pero puro revisionismo, que lo que ahí decimos, aquellos que se quieren enchufar por aquí o por allá, y la gente, yo diría fundamentalmente la clase trabajadora, a lo mejor la gente con menos conocimiento, pero la gente que más conciencia tenía, que no podíamos seguir, no solamente como se venía haciendo la transición, sino que no se podían parar las movilizaciones, las huelgas, no se podía, como se suele decir, recriminar a determinados camaradas o compañeros o amigos porque tenían una manera de hacer las cosas,
sino que había que seguir batallando en esa dirección. Esto, como muy bien decía Tafalla, tampoco fue posible en Tarragona. No solamente ya a raíz del quinto congreso, donde estaba aquello eurocomunismo sí, eurocomunismo no, sino incluso había un cierto enfrentamiento, si se me permite, con lo que hoy algunos seguimos llamando los barrios de Poniente, donde está fundamentalmente la clase obrera con una parte de la gente que económicamente estaba mucho mejor situada que aquella gente que procedíamos de los barrios de Poniente, pero que no se trate de que esas personas no tuvieran derecho, como se suele decir, o no deberían estar ahí, tenían que estar ahí, pero tenían que estar ahí al servicio de las ideas que para algunos seguimos defendiendo, independientemente de que tenemos que ver cómo ha cambiado la sociedad, porque alguna gente en aquellos momentos sí, y si no teníamos ninguna vergüenza, yo creo, a lo mejor lo hacíamos desde nuestra ignorancia, defendíamos aquello que había, que llamábamos el bloque socialista. O si ustedes lo quieren, lo que fue la Unión Soviética en su momento. Y también, si ustedes quieren, lo que fue Cuba. Y también, si ustedes quieren, la solidaridad internacionalista. No en vano, por eso, no solamente pro-soviético, pro-cubano, afgano, teníamos montones de muerte, pero eso también era un orgullo. Yo con esto quiero terminar aquí, no me quiero alargar mucho, porque si en aquel entonces fue un orgullo militar en la CSU, fue un orgullo para mí modestamente, militar modestamente, a lo mejor sin grandes esto, porque había centenares de trabajadores y mujeres que podían estar ahí en mi lugar. Militar en el Partido de los Comunistas de Cataluña lo fue también. Y lo mismo que hoy, modestamente, para mí, como trabajador, si quieren, como ignorante, sin conocimientos, sin grandes estudios, etcétera, etcétera, defender las ideas comunistas no solamente es necesario, sino que es imprescindible. Y en el libro hay algunas cosas de estas que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, porque lo que pasó en el quinto congreso del Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde algunos intelectuales, grandes intelectuales, que han tenido incluso representatividad en los gobiernos de Felipe González, por ejemplo, ustedes lo conocen, por citar solamente algunos, el señor Jordi Soletura, aunque no está hoy con nosotros, porque como ustedes saben, este hombre llegó a ser ministro de Cultura con el Partido Socialista. Tuvimos los obreros grandes enfrentamientos con personas como esta, porque ellos también legítimamente defendían una manera de entender la sociedad. Pero nosotros también defendíamos una manera de entender la sociedad. Y por lo tanto se tendría que haber respetado aquellas cosas que defendimos los trabajadores en el quinto congreso y ganemos en el quinto congreso. Y si ese fuese sido el resultado de ese congreso, el PCC a lo mejor no tendría que haber nacido y a lo mejor hoy Cataluña estaría en unas condiciones económicas y sociales que no serían la problemática que venimos teniendo de un tiempo a esta parte. No quiero cansarme más, aquí termino, gracias por su atención y si, como decía Tafalla, si pueden comprar el libro, entiéndanlo. No es solamente comprar el libro, sino es, modestamente que pueda, un acto de solidaridad, porque la solidaridad entre que hace sigue siendo necesaria. Vale. Me toca. Del día 6 al día 9, se hacen unas jornadas sobre derechos humanos que organiza una gente y que se desarrollan en el Centro Cultural de la Generalidad, en la Carrer Mayor número 14 de Tarragona, sobre la Declaración de Derechos Humanos. A mí me han invitado para participar en una tabla.
se ha puesto a reducir porque, dando un repaso a la Declaración de Derechos Humanos, es interesante, y observo que esto sucede en el 1848, en diciembre de 1848, justamente 10 meses después de que se publique el Manifiesto Comunista, que se publica en el 1848, en febrero de 1848. Y después de que sucede una cosa importante también, que es la subversión que se produce en Francia. En Francia se publica la primera publicación que se hace del Manifiesto Comunista, se hace en Alemania y inmediatamente se hace en Francia, con los idiomas correspondientes. En junio hay la subversión de los franceses, esa gran revolución que hacen en 1848. Justamente, pues unos meses después, aparece una reunión internacional que se hace a través de las Naciones Unidas, donde se elabora y publica esta carta de la Declaración de Derechos Humanos Universal. Lo digo porque posiblemente a mí me da la impresión de que esto aparece después justamente de la influencia de ese vendaval que supone el Manifiesto Comunista. Digo esto porque ser comunista, ser marxista, precisamente Marx y Engels, quien elaboran este documento, ser marxista significa, ser consecuentemente marxista, significa ser consciente de que hay que transformar la sociedad, hay que luchar con clase, organizar a la clase obrera, a la clase explotada, ser consecuente en todos los órdenes de estar organizado, ser sincero, firme en esas ideas y consecuente de lo que supone precisamente ser comunista. Precisamente, cuando sobre esto se hacen organizaciones y los dirigentes que se ponen al frente de estas organizaciones y adquieren este compromiso, aparecen desviaciones como consecuencia de que la lucha de clases no es cualquier cosa, es un riesgo claro, es un peligro enfrentarse precisamente pues a gente peligrosa, es un riesgo enfrentarse a verdaderos psicópatas que no les importa lógicamente el bienestar de la humanidad, sino que lo único que les importa es su bienestar. Y por tanto, decir, aquí aparecen desvíos importantes por miedos, por intereses personales que les llevan a otra situación. Esto yo creo que en definitiva es lo que sucede aquí, ha sucedido en otras partes del mundo. Sucede en el PSUV porque sucede también en el PCE. El PCE, no nos olvidemos, que tiene una gran influencia en el Partido Socialista Unificado de Cataluña y que todo lo que ocurre y se impone por la dirección del Partido Comunista de España tiene un hilo conductor influyente en lo que ocurre en los comunistas de Cataluña. Bien, cuando pasa esto,
cuando hay una dejación de esa actitud seria, honesta, consecuente de lucha por parte de los que están arriba, cuando esto sucede, no solamente se da lo que se debería dar, que es decir, yo no estoy de acuerdo con una confrontación porque eso conlleva un riesgo y porque es mejor ir por otro lado, y por lo tanto los que están al frente deberían coger y decir, bueno, pues nos vamos entonces a otras organizaciones de tipo socialdemócrata, donde las cosas van más tranquilas, donde los cambios se tienen que hacer de otra manera, sino que se quedan en la organización, monopolizan la organización y además manipulan precisamente a unas bases, cuadros intermedios, que como se demostró, y está, hoy mismo nosotros comentábamos que hemos estado juntos comiendo, pues ni siquiera nosotros teníamos una formación profunda, seria, marxista, del significado del materialismo histórico dialéctico para, en momentos determinados, evitar desde las bases, desde los cuadros intermedios, que las direcciones se permitan el lujo de llevar a una gran organización como era entonces, como se ha comentado aquí por parte de los compañeros, que tenía una gran influencia y que tenía un proyecto de rotura con la dictadura, y que llega un momento en que, en vez de ruptura, pues lo único que se hace es pues un apaño para no romper nada, para no confrontar, porque confrontar y romper significaba un riesgo, y bueno, los que estaban arriba no tenían demasiado ganas de correr ese riesgo. Esto es realmente lo que ocurre en todo el Estado, y lo que ocurrió de una manera muy concreta y directa en la gente que estábamos aquí. Grosso modo, hay mil detalles que se pueden demostrar posteriormente, y no es el tema de la charla de esta tarde y de la presentación de este libro, que para mí es un primer libro que debería tener la continuidad de un segundo libro que explicara cómo, una vez más, el PCC, que rompe con fuerza y que, como decía Joan, mete un susto casi de muerte a la burguesía, al capital y aquí en el Estado y en Cataluña, porque el cuidado que lo que se está haciendo es muy importante y grave para ellos, y cuidado a ver que si estos se pasan un poco habrá que darles caña, lo que significaba que efectivamente, mientras las cosas están haciendo chino-chano, aquí no pasa nada, vamos a pactar, vamos a hacer aquí un chocolate espeso, claro, para todos, y aquí, bueno, poco a poco, aquí no, pues, vale, todas las organizaciones sirven. Y demuestra una vez más eso, que cuando eso sucede, las organizaciones que dicen que hay que transformar la sociedad y que hay que acabar con el capitalismo, no está jugando el papel que corresponde. Es decir, cuando el capital no acomete, cuando una organización comunista no está pendiente de que el capital esté encima de ellos y que esté de alguna manera asustado y acometiendo, es que realmente no se están haciendo las cosas como corresponde, teniendo en cuenta, lógicamente, la explotación, teniendo en cuenta, decir, las injusticias, teniendo en cuenta, decir, que, bueno, decir, que hay situaciones realmente extremas que la gente está viviendo, y que, por lo tanto, decir, todo eso requiere de un segundo libro que explique los errores que nuevamente en el PCC cometemos, para que incluso pues haya llegado hasta que esta organización prácticamente haya desaparecido. Hay otra cosa ahora, conjuntamente con no sé qué, pues yo ni siquiera sé lo que hay en estos momentos, pero lo que de dar un salto cualitativo importantísimo en organizar precisamente, es decir, pues reorganizar un proyecto como era el PCC, que salía
del PSOE y que incluso irrumpió con más fuerza que tenía el PSOE, con más militantes en las en el Congreso que se hace inmediatamente después de la ruptura, después de esta gran escisión y esta gran formación comunista, cuando se celebra el Congreso de Comisiones Obreras, ese Congreso lo ganábamos el PCC. Y desde la dirección de Comisiones Obreras, pues hay apaños antidemocráticos que se hacen precisamente para ganar el Congreso, para que el PCC no lo ganara. Y hay manifestaciones del propio secretario general entonces, López Bulla, que nos explica a través de algunos militantes del PCC, que dice que no van a permitir que Comisiones Obreras caiga en manos de, del PCC, de comunistas. Bueno, realmente quería hacer introducción. Yo creo que el libro tiene 60 militantes que participamos ahí, que éramos miembros de, del Comité Central y del Comité Ejecutivo, que aportamos ideas de entonces de cómo se traza esa decisión, las reuniones, los comentarios, los pasillos que unos y otros hacíamos entonces y que exigíamos a los que queríamos que estaban más arriba, gente del Ejecutivo y gente del Secretariado, en la que teníamos que dar el paso de que ya no podíamos seguir de esa manera y que teníamos que de nuevo retomar precisamente la lucha comunista a través del marxismo-leninismo, retomar nuevamente la praxis que teorizaba Lenin, la teoría, y llevar a la praxis todo eso, y eso fue lo que sucedió. Entonces, ya veremos quién somos capaces o quién se atreve a continuar con otra parte de la historia importante, porque si no, esto quedaría, para mí quedaría cojo, y sobre todo cojo para los nuevos militantes, para la nueva gente, para nuestros hijos, para los que vienen detrás, que deben de retomar y que no deben retomar la lucha comunista y que no deben partir de cero, porque si no, está claro, si no hay historia y no se explica lo que ha ocurrido, la gente que empezaría como si empezara de cero. Por eso es tan importante, es decir, que se sepa lo que ha pasado para intentar no cometer los mismos errores. Gracias. En tot cas, això, pensem que el llibre té un vano d'opinions molt ampli, per tant, permet fer-se una idea de conjunt del que va passar i els motius, i contestant el repte que ens posa l'Estrada, dic que nosaltres com a arxiu el que volem és reunir la documentació, perquè si algun historiador s'atreveix a fer el que ve després de 1983, en endavant, o a trossos, els trossos que consideri, o els sectors que consideri, el tema sindical, bueno, els historiadors solen agafar un període més curt, o el que sigui, allà hi hagi la documentació. Efectivament, és important que la història no quedi arxivada, com en aquest cas. Abans d'aquest llibre hi ha poca historiografia que hagi tractat el PCC com un objecte històric. O sigui, hi ha historiografia sobre el comunisme català, es parla alguna cosa, però fins aquest llibre, el tabú, és més, fins al segon congrés del PSOE, d'història del PSOE, que es va fer a Barcelona l'any 16, el tema del trencament del sud i el tema del PCC a la historiografia era gairebé un tabú. O sigui, corramos un tupido velo aquí, en fi, això es dilueix en la fossa comú del temps i això. Bueno, PCC ve malament, regular, va sorgir per alguna cosa, no va sorgir d'una conspiració, va sorgir les conspiracions hi han hagut tota la vida, en totes les peces. El PCC va sorgir com a producte, com un subproducte de la transició, del fracàs de la transició.
¿vale? Y a partir de aquí, doncs, bueno, pues, ya cada uno analiza y ha fet la evolución que hagi fet, etc. El que está aquí al teu costat no farà aquesta història. El que está aquí al teu costat está ayudando a l'equip a ver, compilar documentación para que esta historia sigui posible. Y para evitar que las nuevas generaciones descubreixin la sopa d'all. Porque nosotros, la nuestra generación, cuando vam començar a militar como comunistas, nuestros pares, nuestros avis, o los camaradas que, vells que venían a las reuniones, que habían estado al maquis francés, los camps de concentración, como en el català, a la lluita en els períodes més fosc, no dels anys 60, que és molt dura, però que no és, ja no és el que és els 40, els 50, ens deia, amb jovenets, no teníem ni idea, volíem canviar el món, teníem molta pressa i ens deien, jo no ho veuré, camarades, jo no ho veuré, però vosaltres, joves, sí que ho veureu. Bueno, hem arribat a l'edat de dir-li això amb els joves, y aquí no le podemos dir a ningú, a cap jove, aquí entre los que ens trobem nosaltres, pero en todo caso sí que volem transmetre, o sigui, que la historia no quedi esborrada, que estigui allà, y que el que vulgui reflexionar sobre ella y aprendre, doncs donar-li els instruments. Una última cuestión. L'arxiu té una plana web que es diu Arxiu Josep Sabadell, on hi han, anem publicant totes les publicacions, els documents, los vídeos de aquellos congresos. ¿Vale? Per tant, el llibre té una ampliació en aquesta plana web que es poden trobar tots aquests documents. I tothom que tingui documentació, que tingui algun testimoni, que tingui algun document, ens escriu al contacte que hi ha a la plana web i nosaltres tota la d'això ens anirem a recollir-la i estarà salvaguardada i, diguem-ne, classificada a la disposició dels historiadors o de qualsevol. I bueno, com hem venit a parlar del nostre llibre que deia aquell, pues aquí ho tenim, tenim temps perquè el que tingui interès el pugui fullejar, adquirir i perquè els companys els el puguin signar. I ho deixem. Ah, sí. No, a ver, potser tenim temps, és veritat. No. Si algú vol intervenir, preguntar, opinar, etc., doncs ara és el vostre moment. Nosaltres ens hem enrotllat molt. Sí, hi ha una cosa que no heu nomenat ningú, però penso que l'èxit del 5è congrés del PSU, de la gran militància, jo el vaig viure, clar, us deia, i vosaltres mateixos, vam veure que ens vam revelar la base del partit, amb una petita part de la direcció, Serradell, sí, molts altres companys de la direcció, però no era una organització, com s'ha dit després, que anava a fer un partit nou. El PSC surt després, és degut al fracàs de la majoria de la militància del PSU, que té un èxit, i és la que no haveu nomenat ningú de vosaltres, és el fi de l'eurocomunisme a nivell europeu. O sigui, del 5è congrés no està reparat d'eurocomunisme ni al Fichí, ni al partit francès, ni a l'espanyol. S'acaba. Allà s'acaba l'eurocomunisme. Tu has hecho referencia al tema de... Bueno, es igual, yo es que parlo, salto de un canto a l'altre, y ya tú, coño, siempre nos hemos hablado en castellano, porque te voy a... Hay una cuestión también que es importante. Cuando al PSUC se nos entra un partido que se llama Bandera Roja. Cuando entra el partido,
Hay un, el comentarista, el politólogo más conocido de La Vanguardia, alguna vez dijo, no hace mucho, en todos los gobiernos que ha tenido desde la transición hasta aquí, ha habido un ministro de bandera roja. Y es cierto. No solamente el ministro de Cultura, es que hemos tenido el Piqué. Yo recuerdo, aún en la poco antes de la legalización del PSUC, encontrármelo en la Esquerra de l'Eixample en Barcelona en una reunión con informáticos que me dijeron, va a venir un profesor que... y se llama Piqué. Ha muerto ahora hace poco. Pero la cadena era larga. Y si te ibas a Santa Coloma, pues te podías haber encontrado un locutor muy de la COPE, muy conocido por todos, que también tuvo el carnet del PSUC. Todo eso está ahí. O sea, el PSUC, en su crecimiento de partido de masas, pues, se tuvo todo ese nivel de participaciones, algunas deshonrosas, ¿no? Porque yo cuando oigo hablar del tipejo este que habla por la COPE, pues imagínate. Bien. Ahí se empezaban a desvirtuar, pero sí que el éxito, ya digo, es el eurocomunismo. Después, yo sí que teníamos que hacer una reflexión, porque a mí, por cuestiones muy particulares, creo que los comunistas, el quinto congreso lo ganamos con los delegados y lo perdimos en la comisión de candidatura. A mí, en un momento determinado, el presidente de la comisión de candidaturas del quinto congreso era Gregorio López Raimundo. Y yo le he dicho unas cuantas veces, como a mí me conocía personalmente porque era el hijo de mi padre y venía mucho por casa a comer la comida aragonesa de mi madre, me dice, coño, Ricardo, tenéis la mayoría de los delegados en el congreso. Y estáis pidiendo solo un tercio del Comité Central. Un tercio comunistas, un tercio leninistas y un tercio eurocomunistas. Esta era la propuesta. Eso va a romper el PSUC. Tenéis la obligación de proponer la mayoría del Comité Central, o sea, de la nueva dirección, que se responda a los delegados que tenéis. Si no, os lo vais a cargar el partido. Y efectivamente nos lo cargamos. Todos los acontecimientos que vinieron después vinieron de esa división. Tú has hecho referencia, Estrada, al tema de comisiones obreras. Ahí se partió. Y se dividió. Los leninistas se marcharon. Y después, cuando hicimos el PCC, aún se le recuerda a algún viejo militante de comisiones obreras aquello de... el cual es el anuncio de Navidad, de los almendros. Los almendros, aún hay alguno que se acuerda de todo eso. Solamente él hace referencia, pero lo del eurocomunismo, eso por lo menos lo podemos atribuir. Tens una gran raó de que amb el tema aquest de les implicacions internacionals d'aquest petit congrés d'un petit país que és Catalunya, que en aquell moment tenia 5 milions i mig d'habitants, ara en té 7 i mig, o sigui que en 40 anys han canviat les coses, no? Però que té unes repercussions internacionals importants. És més, va provocar una intensa preocupació en el Departament d'Estat dels Estats Units, el quarter general de la CIA a Langley, amb una intervenció activa de l'ambaixada nord-americana, o sigui, la geopolítica també jugava amb aquest aspecte. I es va caricaturitzar la confrontació per part dels jocs, però sí que era evident que l'Europa occidental de principis dels 80, l'orientació dels partits comunistes jugava un paper geopolític. I per tant, doncs sí que efectivament és una reflexió que a mi em sembla molt, molt interessant i que ha de tenir, no? En quant a que els congressos es guanyen a la ideologia i es perden a les comissions de candidatures, pues, efectivament,
Això sol passar perquè hi ha un element de professionalització de la política i hi ha el treball de les militàncies de base, no? I les militàncies de base sovint no tenen aspiracions de poder, no? I consideren que, bueno, pues, si ja ideològicament hem convençut o hem guanyat una votació, pues això ja anirà bé i per tant confiem en tota la vella dirigència, etc. Sí. Amb això caldria recordar aquella frase de Gramsci en un article que es diu Democràcia Obrera del 20 de maig de 1920 que diu qui vol el fi vol els mitjans. O sigui, no només l'obligació per tirar endavant un projecte polític que és tenir clar el fi, sinó també els mitjans que poses. Que sí. I en aquell moment, efectivament, no va haver aquesta d'això. Però bueno, la responsabilitat jo no li donaria amb els que van anar, amb els que encara anaven amb el lliri a la mà. Jo li donaria, la repartiria entre totes les parts. No crec que hagis dit això, però per si de cas. Vull dir, crec que la responsabilitat... No he volgut dir això. Ja ho sé. Vull dir que, o sigui que en tot cas, entre tots la mataron. Eh? Vull dir que... Però bueno, vull dir, si hi ha algun més que vulgui dir alguna cosa, portar la contrària... En fi... Bueno... Segur? Que ningú es quedi mal culpat? Bueno, doncs, si us sembla... No us oblideu que us signin el llibre. No sigui que el compréssiu i marxéssiu sense que us el signi. Començo dient que sóc Joan Tafalla, que actualment dedico el meu temps a ajudar a l'equip de l'Arxiu Josep Serradell, que és un arxiu que tenim allà a l'àrea metropolitana de Barcelona i que intenta ser un arxiu de la memòria històrica dels comunistes catalans entre els anys 70 i l'actualitat. Per tant, intentem reunir la documentació, i no fem d'historiadors, sinó que el que fem és de documentalistes. Reunim la documentació, els materials, les fotografies, els cartells, els fulls, els periòdics de tot aquest període, els intentem classificar i a partir d'aquí podem subministrar als historiadors, diguem-ne, el material perquè facin la història. Sobre la nostra història hi ha moltes opinions. Diguem-ne, abans es deia que on hi havia tres trotskistes hi havia quatre partits. Ara això quasi que ens ho podem aplicar pels comunistes, no? Hi ha moltes opinions, hi ha moltes visions sobre el que ha passat. Per una cosa són les opinions, que són totes absolutament respectables, i l'altra cosa és, diguem-ne, el treball històric, que s'ha de basar en fets. I per tenir fets cal tenir arxius, val? Perquè sobre la història del comunisme en general i del comunisme català s'han fet servir masses etiquetes. Sabeu que quan poses una etiqueta a alguna cosa ja l'estàs definint, i amb una paraula o amb dues ja estàs definint i estàs confiat en el treball, en fi, la militància, l'organització, la perspectiva d'aquell grup, no? Nosaltres volem evitar això, que la història nostra es limiti a etiquetes i intentar subministrar els documents. Fa 41 anys, es va produir un esdeveniment
que va tenir bastantes repercussions a la vida política de Catalunya, que va ser la ruptura del Partit Socialista Unificat de Catalunya i el sorgiment del Partit dels Comunistes de Catalunya com a producte d'aquesta ruptura. Sobre, com que nosaltres tenim molt material acumulat d'aquell esdeveniment, vam intentar aportar, més enllà de les opinions A, B o C que es tinguin sobre aquest esdeveniment, aportar documentació per entendre què havia passat. Entendre és tan o més important que conèixer. I més que entendre, és més important, sobretot si s'ha viscut aquella història, comprendre. En paraules de Gramsci, la comprensió implica conèixer, entendre i viure, diguem-ne, un esdeveniment. Què vam fer? Vam intentar reunir moltes de les fotografies d'aquells moments i documents i testimonis. Els documents són documents d'aquella època, són dels companys que ja no estan entre nosaltres, doncs, textos extrets de la premsa obrera i comunista de l'època, no? Que reflexen, ajunten a entendre la mentalitat, la visió del món que se sostenia, no? I més enllà de les etiquetes, i després els testimonis, doncs, els companys que encara estem vius, esperem que per un cert temps, doncs, cada un ha donat el seu testimoni. Val? La idea fixada sobre aquest esdeveniment consisteix en una cosa molt simple. Hi havia un partit molt gran, que es deia Partit Socialista Unificat de Catalunya, que per desgràcia, com sempre passa a l'esquerra, es va dividir. Perquè l'esquerra sempre es divideix. Això és l'esquema, l'etiqueta en què la dreta ens bateja la gent d'esquerres i sobretot els humanistes. I allò va ser un desastre perquè després de la divisió el PSUC va entrar en un decliu i va pràcticament desaparèixer de la vida política, almenys en la força que tenia als anys 70. Nosaltres creiem que els documents mostren una visió una mica més complexa, més àmplia d'aquell esdeveniment. Si podeu acostar-vos, obrir el llibre i examinar-los, llegir-los, no fa falta llegir-lo al principi i al final, es pot anar triant aquells aspectes que criden més l'atenció, potser enriqueixis una mica aquest esquema que per nosaltres no és cert. La primera cosa és qualsevol projecte polític, mentre tira endavant i creix i el seu projecte tira endavant, normalment no pateix divisions. Normalment, sempre hi ha algun ànima erràtica que se'n va, no? En el moment que el projecte avança. I quin era aquest moment? Era el moment entre els anys 60 i el 77-78, la transició. Que el PSUC era un gran partit de masses que va arribar, que aspirava a tenir 40.000 militants o inscrits, no ho va assolir, però que el gener de 1991 declarava tenir censats amb llistats concrets 21.000 militants. Gener del 81 és el cinquè congrés d'aquest partit. 21.000 militants. I deia que encara tenia repartides algunes carnets per algunes organitzacions que no havien arribat a la secretaria d'organització. Era un partit amb una notable presència, amb un notable paper a la creació en el moviment obrer, en el moviment dels barris,
entre els intel·lectuals, o sigui, era un partit de masses que aspirava, tenia com a model el Partit Comunista Italià, que havia arribat a tenir un 30% dels vots i gairebé un milió d'afiliats a tota Itàlia. Catalunya és bastant més petita que Itàlia, però diguem-ne en proporció s'aspirava, hi havia aquesta aspiració. I de cop, una mà estrangera, les llunyanes, el que diria l'Aznar, de les llunyanes muntanyes d'Afganistan, no, les llunyanes mans de Moscou, uns prosoviètics, ja tenim la primera etiqueta, uns dogmàtics, segona etiqueta, uns afgans, tercera etiqueta, bueno, així podríem dir, estar 5 minuts donant etiquetes, o sigui, repetint etiquetes de la premsa. Al llibre hi ha exemples de la premsa, per exemple, l'editorial Diario 16, titular de l'editorial del 7 de gener de 1981, 5è Congrés, Los Afganos. ¿Y qué digo? Atención, mucho ojo con los comunistas que han devuelto al PSUC hacia el fascismo moscovita. La lógica de su catecismo totalitario vaticina actuaciones desestabilizadoras y hasta violentas. El Estado debe estar preparado para reprimir implacablemente sus primeros excesos en el caso que se produzca. O sea, la etiqueta produce esto. Ya también una reclamación de acciones de l'Estat per part de la premsa diària 16, però tenim el titular, està en el llibre, podeu trobar els editorials de la Vanguardia, del periòdico, o sigui, de l'època, que tots van en aquest mateix tenor. Per tant, l'etiqueta ja produeix, ja redueix un fenomen més complex. Deia que els projectes polítics no es divideixen mentre es creixen, es divideixen quan es produeix una derrota. I almenys 7.000 militants d'aquell suc van percebre que la transició havia estat una derrota. Clar que direm, home, entre el franquisme i el règim borbònic actual hem avançat alguna cosa, clar, hem avançat alguna cosa, sí, efectivament. Però el projecte que els militants comunistes, quan feien vagues, quan els posaven a la presó, quan lluitaven, quan miraven que hi hagués, s'esfondés un carrer en un barri, o el que sigui, el projecte que tenien era el projecte del que s'anomenava la ruptura democràtica. I en aquest sentit, per almenys 7.000 dels 21.000, almenys 7.000, la ruptura democràtica no s'havia produït i, per tant, s'havia produït una derrota. A partir d'aquí es replanteja, una part d'aquesta gent es replanteja l'estratègia seguida, la ideologia, la cultura política, i intenta reprendre un projecte que continuï sent, si no revolucionari, que és una paraula occident així una mica radical per alguns, per mi no, però per alguns és així, com a mínim rupturista amb el règim. 7.000 militants, altres 7.000 militants van decidir continuar en el suc, que després es va fondre amb iniciativa, etc. I altres 7.000 militants se'n van anar a casa. Clar que després de la divisió, el decliu de tot plegat es fa creix, no? Perquè la divisió després ja comporta el retrocés, l'atenció més al company del costat que no a l'enemic que està davant, etc. No? En fi, això és així. Però el que en el llibre ens sembla que es mostra clarament és que això, aquest procés de ruptura i la creació del PCC va ser producte d'una derrota anterior i de l'intent d'un plegat de gent. No era, avui les organitzacions polítiques no tenen aquestes dimensions, que l'intent de crear un partit comunista que continués sent rupturista.
Després això la història dura moltes voltes i el llibre s'atura en 1983. Això no és una història del Partit dels Comunistes de Catalunya que algú escriurà algun dia si vol usar els instruments que té en l'arxiu nostre. Això és una història senzillament d'intentar recopilar la documentació, els testimonis que permetin que cadascú pugui examinar aquest fet, diguem-ne, no des de la simple opinió, que és important, que és respectable, totes les opinions són benvingudes i són respectables i són importants, sinó des dels fets. O sigui, que les opinions en tot cas siguin opinions informades. I aquest era l'objectiu d'haver fet l'esforç de fer-vos arribar aquesta col·lecció de documents. Com us dic, com he dit, hi ha una part que l'escriuen els vam escollir l'arxiu, no teníem altre criteri, ens va semblar que era un bon criteri, els membres del primer comitè central d'aquell partit. Membres que van ser escollits al comitè central del congrés, del 6è congrés, el Partit dels Comunistes de Catalunya es denomina així en record a la frase dels estatuts del SUC que diu que el SUC és el Partit dels Comunistes de Catalunya, no sé quin punt dels estatuts, el tercer o el quart, no? I per tant doncs, es reclamava d'aquella memòria, però doncs es construeix com a partit. I llavors en aquell primer comitè central hem anat a buscar. 30 ja no estan entre nosaltres, altres 30, quasi 40, donen opinió en aquest llibre i altres, doncs, o uns han declinat donar la seva opinió o altres, altres no els hem trobat. Ara hi ha alguns companys d'aquella època que no els han trobat i que els seguim buscant. Recuperarem aquests companys, però és qüestió de paciència. No? Per tant, doncs, pues això, aquí teniu aquest llibre. Si us interessa, dediqueu-hi unes hores a llegir i a partir d'aquí doncs, escoltarem el que us considero. Dos testimonis a Tarragona d'aquell procés van ser el Manuel Bravo i el José Estrada. Les seves opinions estan aquí dins, el seu testimoni del que va ser i tal, ho podeu trobar al llibre. Però ara us voldran fer doncs, uns 5 cèntims d'aquestes opinions. Llavors, amb vosaltres, el Manel, que ja el coneixeu bastant millor que jo. Buenas tardes. Decir, perdonar que me exprese en castellano. Habla más alto, por favor. Perdonar que me exprese en castellano. Yo voy a comentar algunas cosas del PSU, pero que aquí, aunque seamos poquitos, hay hombres y hay mujeres que lo podían hacer igual o mejor que yo. Simplemente me tocó a mí pues por esa fecha y por eso estoy aquí, porque aquí ya os digo, si digo alguna barbaridad, con toda la libertad del mundo, las personas que estáis aquí autorizadas para ocupar mi lugar, con mucho más elemento a lo mejor que yo, estáis aquí para eso. Es decir, mire, yo procedo de un pueblecito, una aldea de Extremadura, y cuando mis padres vinieron aquí a Tarragona, en concretamente a Puestantí, una de las cosas que teníamos ya incluso con aquella edad era alguna gente, los que vinieron dos compañeros y yo, organizarnos políticamente aquí en Cataluña, y no había nada mejor que ver cómo y de qué manera la gente aquella que venimos de esta aldeita de Extremadura nos organizábamos en lo que nosotros entendíamos que seguía siendo parte de nuestra vida, que era el Partido Comunista, aquí el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y conectemos con esta organización
Y le tengo que decir modestamente que para mí, como gente venida de otra tierra, organizarme, participar en la vida política de Cataluña a través del Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, fue una experiencia sumamente importante, porque además de los debates políticos, luego yo me referiré a algunos de ellos si me permite, también nos servía para tener conocimiento de cómo y de qué manera se vivía en Cataluña, de cómo y de qué manera era Cataluña, cómo y de qué manera podíamos defender nuestros derechos junto a los derechos de Cataluña. Y para mí, que sigue siendo, si me permiten que lo diga, que sigo siendo un aprendiz de comunista, no solamente era una alegría, una inmensa satisfacción participar en un partido obrero, porque este partido para mí recogía lo esencial de parte o de una parte importante de lo que en Extremadura defendió en los años difíciles del golpe de Estado fascista del 36. Aquí me organicé modestamente. Los que conocen Tarragona saben que el Partido Socialista Unificado de Cataluña era una fuerza donde cualquier persona que quisiera mínimamente defender la democracia, no había en línea general otro lugar, con todo lo respeto al resto de las fuerzas que pudiera, las fuerzas políticas que pudiera haber, que organizarse en el PSU. Ustedes lo saben, que el PSU en Tarragona, ciudad, que es lo que yo más conozco, también algunas comarcas, pero yo me refiero a Tarragona, era una pieza esencial en el movimiento juvenil, en el movimiento estudiantil, en el movimiento vecinal, en las luchas obreras, en el sindicato, en la clandestinidad, en cualquier injusticia que hubiera allí, modestamente, había una parte de ese partido, porque ese partido lo formaban los hombres y mujeres que seguimos pensando que este mundo es necesario que se transforme radicalmente, pero radicalmente, que era lo que pretendíamos con nuestra ignorancia, con nuestro desconocimiento, pero con aquellas ganas de entender que la justicia tiene que ser una cosa que nos afecta al conjunto de la población. Se puede decir, modestamente, que estas ganas de transformar ese mundo, modestamente para mí, independientemente de los errores seguro que cometimos, yo creo que muchos de nosotros también, tuvimos algunos tropiezos en nuestra propia organización, y en Tarragona también. En Tarragona también, porque no todo el mundo que estábamos en ese partido participábamos globalmente de las ideas globales, pero el camino a seguir era muy diferente. Nos encontrábamos con que determinada manera de la lucha que entendemos que se tenía que seguir desarrollando hoy también, antes, en las empresas, en los barrios, en las plazas, en las calles, tenía que estar por encima de lo que algunos predominaban, que desde las instituciones íbamos a cambiar Tarragona en este caso. Si se acuerdan, el PSU en las primeras elecciones, si no me corrige el Estado, sacó 6 concejales, muy cerquita al Partido Socialista de Cataluña, que fue el que la ganó. Y no había ninguna asociación de vecinos, ningún grupo, si me apura mucho, cultural, social, etcétera, etcétera, donde no hubiera alguna gente que, si no era del PSU, era como mínimo simpatizante del PSU. Si aquí tuviéramos que sacar algunos nombres de personas que han pasado por el PSU, verían que muchas personas, incluso de un cierto poder, diríamos intelectual y cultural, estaban en el PSU. Y el PSU era una fuerza que no se podía, como se suele decir, esconder. Aunque estuviéramos en la clandestinidad, en los barrios, en los pueblos,
sabía o intuía aquella gente que había por aquí, que batallaba, que peleaba, etcétera, etcétera. Le pondré un ejemplo, si me permite, porque para mí esto fue una de las cosas que me marcó. Desde entonces siempre le digo que estoy en deuda con este pueblo y con Cataluña. A una persona la detuvieron en el año 72, año 72, una persona que vivía en Constantín. Le pusieron 25.000 pesetas en el año 72 de multa. Pues bien, los vecinos de aquel pueblo recogieron esas 25.000 pesetas, se la dieron a Solé Barberá, José María Solé Barberá, que era el abogado que teníamos entonces para defender a la gente que tenían algún problema, y el pueblo de Constantín puso ese dinero. Y lo puso con mucho gusto, pero lo puso también porque ellos entendían que ese partido le representaba y ese partido tenía unos valores que no iban en contra, sino, como se suele decir, a favor del conjunto de la población de Cataluña. Tuvimos algunas disputas, porque si me permite, Joan, desde mi ignorancia, al menos cuando yo militaba, yo no estuve nunca en la dirección, bueno, sí, a lo mejor me parece que estuvimos en la dirección, en el comité local de Tarragona del PSU, sí estuvimos, ¿no? Estaba en la dirección, en el comité local del PSU. Pero claro, allí había una batalla terriblemente ideológica. El revisionismo, pero puro revisionismo, que lo que ahí decimos, aquellos que se quieren enchufar por aquí o por allá, y la gente, yo diría fundamentalmente la clase trabajadora, a lo mejor la gente con menos conocimiento, pero la gente que más conciencia tenía, que no podíamos seguir, no solamente como se venía haciendo la transición, sino que no se podían parar las movilizaciones, las huelgas, no se podía, como se suele decir, recriminar a determinados camaradas o compañeros o amigos porque tenían una manera de hacer las cosas, sino que había que seguir batallando en esa dirección. Esto, como muy bien decía Tafalla, tampoco fue posible en Tarragona. No solamente ya a raíz del quinto congreso, donde estaba aquello eurocomunismo sí, eurocomunismo no, sino incluso había un cierto enfrentamiento, si se me permite, con lo que hoy algunos seguimos llamando los barrios de Poniente, donde está fundamentalmente la clase obrera, con una parte de la gente que económicamente estaba mucho mejor situada que aquella gente que procedíamos de los barrios de Poniente. Pero que no se trate de que esas personas no tuvieran derecho, como se suele decir, o no deberían estar ahí. Tenían que estar ahí, pero tenían que estar ahí al servicio de las ideas que para algunos seguimos defendiendo, independientemente de que tenemos que ver cómo ha cambiado la sociedad, porque alguna gente en aquellos momentos sí, y si no teníamos ninguna vergüenza, yo creo, a lo mejor lo hacíamos desde nuestra ignorancia, defendíamos aquello que había, que llamábamos el bloque socialista, o si ustedes lo quieren, lo que fue la Unión Soviética en su momento, y también, si ustedes quieren, lo que fue Cuba, y también, si ustedes quieren, la solidaridad internacionalista. No en vano, por eso, no solamente prosoviético, procubano, afgano, teníamos montones de muerte, pero eso también era un orgullo. Y yo con esto quiero terminar aquí, no me quiero alargar mucho, porque si en aquel entonces fue un orgullo militar en el PSU, fue un orgullo para mí modestamente, militar modestamente, a lo mejor sin grandes esto, porque había centenares de trabajadores y mujeres que podían estar ahí en mi lugar. Militar en el Partido de los Comunistas de Cataluña lo fue también. Y lo mismo que hoy modestamente, para mí, como trabajador, si quieren, como ignorante, sin conocimientos, sin grandes estudios, etcétera, etcétera, defender las ideas comunista no solamente es necesario, sino que es imprescindible. Y en el libro hay algunas cosas de esta que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar,
porque lo que pasó en el quinto congreso del Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde algunos intelectuales, grandes intelectuales, que han tenido incluso representatividad en los gobiernos de Felipe González, por ejemplo, ustedes lo conocen, por citar solamente algunos, el señor Jordi Soletura, aunque no está hoy con nosotros, porque como ustedes saben, este hombre llegó a ser ministro de Cultura con el Partido Socialista. Tuvimos los obreros grandes enfrentamientos con personas como esta, porque ellos también legítimamente defendían una manera de entender la sociedad. Pero nosotros también defendíamos una manera de entender la sociedad. Y por lo tanto se tendría que haber respetado aquellas cosas que defendimos los trabajadores en el quinto congreso y ganemos en el quinto congreso. Y si ese fuese sido el resultado de ese congreso, el PCC a lo mejor no tendría que haber nacido y a lo mejor hoy Cataluña estaría en unas condiciones económicas y sociales que no serían la problemática que venimos teniendo de un tiempo a esta parte. No quiero cansarme más, aquí termino, gracias por su atención y si, como decía Tafalla, si pueden comprar el libro, entiéndanlo. No es solamente comprar el libro, sino es, modestamente que pueda, un acto de solidaridad, porque la solidaridad entre que hace sigue siendo necesaria. Vale. He tocado. Del día 6 al día 9 se hacen unas jornadas sobre derechos humanos que organiza una gente justamente y que se desarrollan en el Centro Cultural de la Generalidad, en la Carrer Mayor número 14 de Tarragona. Sobre la Declaración de Derechos Humanos, a mí me han invitado para participar en una tabla. Se ha puesto a reducir porque dando un repaso a la Declaración de Derechos Humanos es interesante y observo que esto sucede en el 1848, en diciembre de 1848, justamente 10 meses después de que se publique el Manifiesto Comunista, que se publica en el 1848, en febrero de 1848. Y después de que sucede una cosa importante también, que es la subversión que se produce en Francia. En Francia se publica la primera publicación que se hace del Manifiesto Comunista, se hace en Alemania y inmediatamente se hace en Francia con los idiomas correspondientes. En junio hay la subversión de los franceses, esa gran revolución que hacen en 1848. Justamente, unos meses después aparece una reunión internacional que se hace a través de las Naciones Unidas, donde se elabora y publica esta carta de la Declaración de Derechos Humanos Universal. Lo digo porque posiblemente a mí me da la impresión de que esto aparece después justamente de la influencia de ese vendaval que supone el Manifiesto Comunista. Digo esto porque ser comunista, ser marxista, precisamente Marx y Engels, quien elaboran este documento, ser marxista significa, ser consecuentemente marxista significa ser consciente de que hay que transformar la sociedad, hay que luchar con clase, organizar a la clase obrera, a la clase explotada, ser
consecuente en todos los órdenes de estar organizado, ser sincero, firme en esas ideas y consecuente de lo que supone precisamente ser comunista. Precisamente, cuando sobre esto se hacen organizaciones y los dirigentes que se ponen al frente de estas organizaciones y adquieren este compromiso aparecen desviaciones como consecuencia de que la lucha de clases no es cualquier cosa, es un riesgo claro, es un peligro enfrentarse precisamente pues a gente peligrosa, es un riesgo enfrentarse a verdaderos psicópatas que no les importa lógicamente el bienestar de la humanidad, sino que lo único que les importa es su bienestar. Y por tanto, decir, aquí aparecen desvíos importantes por miedos, por intereses personales que les llevan a otra situación. Esto yo creo que en definitiva es lo que sucede aquí, ha sucedido en otras partes del mundo. Sucede en el PSUV porque sucede también en el PCE. El PCE, no nos olvidemos, que tiene una gran influencia en el Partido Socialista Unificado de Cataluña y que todo lo que ocurre y se impone por la dirección del Partido Comunista de España tiene un hilo conductor influyente en lo que ocurre en los comunistas de Cataluña. Bien, cuando pasa esto, cuando hay una dejación de esa actitud seria, honesta, consecuente de lucha por parte de los que están arriba, cuando esto sucede, no solamente se da lo que se debería dar, que es decir, yo no estoy de acuerdo con una confrontación porque eso conlleva un riesgo y porque es mejor ir por otro lado, y por lo tanto los que están al frente deberían coger y decir, bueno, pues nos vamos entonces a otras organizaciones de tipo socialdemócrata, donde las cosas van más tranquilas, donde los cambios se tienen que hacer de otra manera, sino que se quedan en la organización, monopolizan la organización y además manipulan precisamente a unas bases, cuadros intermedios, que como se demostró, y está, hoy mismo nosotros comentábamos que hemos estado juntos comiendo, pues ni siquiera nosotros teníamos una formación profunda, seria, marxista del significado del materialismo histórico dialéctico para en momentos determinados evitar desde las bases, desde los cuadros intermedios, que las direcciones se permitan el lujo de llevar a una gran organización como era entonces, como se ha comentado aquí por parte de los compañeros, que tenía una gran influencia y que tenía un proyecto de rotura con la dictadura, y que llega un momento en que en vez de ruptura, pues lo único que se hace es pues, un apaño para no romper nada, para no confrontar, porque confrontar y romper significaba un riesgo, y bueno, los que estaban arriba no tenían demasiado ganas de correr ese riesgo. Esto es realmente lo que ocurre en todo el Estado y lo que ocurrió de una manera muy concreta y directa en la gente que estábamos aquí. Grosso modo, hay mis detalles que se pueden demostrar posteriormente, y no es el tema de la charla de esta tarde y de la presentación de este libro, que para mí es un primer libro que debería tener la continuidad de un segundo libro que explicara cómo, una vez más, el PCC
que rompe con fuerza y que, como decía Joan, mete un susto casi de muerte a la burguesía, al capital y a, aquí en el Estado y en Cataluña, porque cuidado que lo que se está haciendo es muy importante y grave para ellos, y cuidado a ver que si esto se pasan un poco habrá que darles caña, lo que significaba que efectivamente mientras las cosas están haciendo chino-chano, aquí no pasa nada, vamos a pactar, vamos a hacer aquí un chocolate espeso claro para todos, y aquí, bueno, poco a poco, aquí no, pues, vale, todas las organizaciones sirven. Y demuestra una vez más eso, que cuando eso sucede, las organizaciones que dicen que hay que transformar la sociedad y que hay que acabar con el capitalismo, no está jugando el papel que corresponde. Es decir, cuando el capital no acomete, cuando una organización comunista no está pendiente de que el capital esté encima de ellos y que esté de alguna manera asustado y acometiendo, es que realmente no se están haciendo las cosas como corresponde, teniendo en cuenta, lógicamente, la explotación, teniendo en cuenta, decir, las injusticias, teniendo en cuenta, decir, que, bueno, decir, que hay situaciones realmente extremas que la gente está viviendo y que, por lo tanto, decir, todo eso requiere de un segundo libro que explique los errores que nuevamente en el PCC cometemos, para que incluso pues haya llegado hasta que esta organización prácticamente haya desaparecido. Hay otra cosa ahora, conjuntamente con no sé qué, pues yo ni siquiera sé lo que hay en estos momentos, pero lo que de dar un salto cualitativo importantísimo en organizar precisamente, pues reorganizar un proyecto como era el PCC, que salía del PSU y que incluso irrumpió con más fuerza que tenía el PSU, con más militantes en las en el congreso que se hace inmediatamente después de la ruptura, después de esta gran escisión y esta gran formación comunista, cuando se celebra el congreso de Comisiones Obreras, ese congreso lo ganábamos el PCC, y desde la dirección de Comisiones Obreras pues hay apaños antidemocráticos que se hacen precisamente para ganar el Congreso, para que el PCC no lo ganara. Y hay manifestaciones del propio secretario general entonces, López Bulla, que nos explica a través de algunos militantes del PCC, que dice que no van a permitir que Comisiones Obreras caiga en manos del PCC, de comunistas. Yo creo que el libro tiene 60 militantes que participamos ahí, que éramos miembros del Comité Central y del Comité Ejecutivo, que aportamos ideas de entonces de cómo se traza esa decisión, las reuniones, los comentarios, los pasillos que unos y otros hacíamos entonces, y que exigíamos a los que queríamos que estaban más arriba, gente del Ejecutivo y gente del Secretariado, en la que teníamos que dar el paso de que aquello no podíamos seguir de esa manera, y que teníamos que de nuevo retomar precisamente la lucha comunista a través del marxismo-leninismo, retomar nuevamente la praxis que teorizaba Lenin, teoría, y llevar a la praxis todo eso, y eso fue lo que sucedió. Entonces, ya veremos quién somos capaces o quién se atreve a continuar con otra parte de la historia importante, porque si no, esto quedaría, para mí quedaría cojo, y sobre todo cojo para los nuevos militantes, para la nueva gente, para nuestros hijos, para los que vienen detrás, que deben de retomar y que no deben retomar la lucha comunista, y que no deben partir de cero, porque si no, está claro, si no hay historia y no se explica lo que ha ocurrido,
la gente que empieza, empezaría como si empezara de cero. Por eso es tan importante, es decir, que se sepa lo que ha pasado para intentar no cometer los mismos errores. Gracias. En tot cas, això, pensem que el llibre té un vano d'opinions molt ampli, per tant, permet fer-se una idea de conjunt del que va passar i els motius, i contestant el repte que ens posa l'Estrada, dic que nosaltres com a arxiu el que volem és reunir la documentació, perquè si algun historiador s'atreveix a fer el que ve després de 1983, en endavant, o a trossos, els trossos que consideri, o els sectors que consideri, el tema sindical, el tema, bueno, els historiadors solen agafar un període més curt, o el que sigui, allà hi hagi la documentació. Efectivament, és important que la història no quedi arxivada, com en aquest cas. Abans d'aquest llibre hi ha poca historiografia que hagi tractat el PCC com un objecte històric. O sigui, hi ha historiografia sobre el comunisme català, es parla alguna cosa, però fins a aquest llibre el tabú, és més, fins al segon congrés d'història del PSOE, que es va fer a Barcelona l'any 16, el tema del trencament del sud i el tema del PCC, a la historiografia era gairebé un tabú. O sigui, corramos un tupido velo aquí, en fi, això es dilueix en la fossa comú del temps, i bueno, PCC ve malament, regular, va sorgir per alguna cosa, no va sorgir d'una conspiració, va sorgir les conspiracions i hi ha hagut tota la vida, en totes les peces. El PCC va sorgir com a producte, com un subproducte de la transició, del fracàs de la transició. Val? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, ja cada un analitza i ha fet l'evolució que hagi fet, etc. El que està aquí al teu costat no farà aquesta història. El que està aquí al teu costat està ajudant amb l'equip a compilar documentació perquè aquesta història sigui possible. I per evitar que les noves generacions descobreixin la sopa d'all. Perquè nosaltres, la nostra generació, quan vam començar a militar com a comunistes, els nostres pares, els nostres avis, o els camarades vells que venien a les reunions, que havien estat al maquis francès, als camps de concentració, com a Reus Català, a la lluita en els períodes més fosc, no dels anys 60, que és molt dura, però que no és, ja no és el que és els 40, els 50, ens deia, amb jovenets, no teníem ni idea, volíem canviar el món, teníem molt de pressa, i ens deien: jo no ho veuré, camarades, jo no ho veuré, però vosaltres, joves, sí que ho veureu. Bueno, hem arribat a l'edat de dir-li això amb els joves, i aquí no li podem dir a ningú, a cap jove, aquí entre els que ens trobem nosaltres, però en tot cas sí que volem transmetre, o sigui, que la història no quedi esborrada, que estigui allà, i que el que vulgui reflexionar sobre ella i aprendre, doncs donar-s'hi els instruments. No? Una última qüestió. L'arxiu té una plana web que es diu Arxiu Josep Sabadell, on hi ha anem publicant totes les publicacions, els documents, els vídeos d'aquests congressos. Per tant, el llibre té una ampliació en aquesta plana web que es poden trobar tots aquests documents. I tothom que tingui documentació, que tingui algun testimoni, que tingui algun document, ens escriu al contacte que hi ha a la plana web, i nosaltres, amb tota la deixa, ens anirem a recollir-la i estarà salvaguardada i, diguem-ne, classificada a la disposició dels historiadors o de qualsevol. I
bueno, como hemos venido a hablar de nuestro libro que de aquel, pues aquí ho tenim, durant, tenim temps perquè el que tingui interès el pugui fullejar, adquirir i perquè els companys els el puguin signar. I deixeu aquí, si de cas. Ah, sí. No, a veure, com potser tenim temps, és veritat, és raó. Si algú vol intervenir, preguntar, opinar, etc., doncs ara és el vostre moment. Nosaltres ens hem enrotllat molt. Sí, hi ha una cosa que no veu nomenat ningú, però penso que l'èxit del cinquè congrés del PSUC, de la gran militància, jo el vaig viure i vosaltres mateixos vam veure una que ens vam revelar la base del partit amb una petita part de la direcció Serradell, sí, molts altres companys de la direcció, però no era una organització, com s'ha dit després, que anava a fer un partit nou. El PSC surt després. És degut al fracàs de la majoria de la militància del PSUC, que té un èxit, i és la que no veu nomenat ningú de vosaltres. És el fi de l'eurocomunisme a nivell europeu. O sigui, del cinquè congrés no està reparat d'eurocomunisme ni al Fichí, ni al partit francès, ni a l'espanyol. S'acaba. Allà s'acaba l'eurocomunisme. Tu has hecho referencia al tema de... Bueno, és igual. Jo és que parlo, salto d'un cantó a l'altre i a tu, coño, sempre nos hemos hablado en castellano, perquè te voy a... Hay una cuestión también que es importante. Cuando al PSUC se nos entra un partido que se llama Bandera Roja. Cuando entra el partido, hay el comentarista, el politólogo más conocido de La Vanguardia, alguna vez dijo, no hace mucho, en todos los gobiernos que ha tenido desde la transición hasta aquí, ha habido un ministro de Bandera Roja. Y es cierto. No solamente el ministro de Cultura, es que hemos tenido el Piqué. Yo recuerdo, aún en la poco antes de la legalización del PSUC, encontrármelo en la Esquerra de l'Eixample, en Barcelona, en una reunión con informáticos, que me dijeron... va a venir un profesor que... y se llama Piqué. Ha muerto ahora hace poco. Pero la cadena era larga. Y si te ibas a Santa Coloma, pues te podías haber encontrado un locutor muy de la COPE, muy conocido por todos, que también tuvo el carnet del PSUC. Todo eso está ahí. O sea, el PSUC, en su crecimiento de partido de masas, pues, se tuvo toda esa nivel de participaciones, algunas deshonrosas, ¿no? Porque yo cuando oigo hablar del tipejo este que habla por la COPE, pues imagínate. Bien, ahí se empieza a desvirtuar, pero sí que el éxito, ya digo, es el eurocomunismo. Después, yo sí que teníamos que hacer una reflexión, porque a mí, por cuestiones muy particulares, creo que los comunistas, el quinto congreso lo ganamos con los delegados y lo perdimos en la comisión de candidatura. A mí, en un momento determinado, el presidente de la comisión de candidatura del quinto congreso era Gregorio López Raimundo. Y yo le he dicho unas cuantas veces, como a mí me conocía personalmente porque era el hijo de mi padre y venía mucho por casa a comer la comida aragonesa de mi madre, me dice, coño, Ricardo, tenéis la mayoría de los delegados en el Congreso y estáis pidiendo solo un tercio del Comité Central. Un tercio comunistas, un tercio leninistas y un tercio eurocomunistas. Esta era la propuesta. Eso va a romper el PSUC. Tenéis la obligación de proponer la mayoría del Comité Central, o sea, de la nueva dirección,
que sea, se responda a los delegados que tenéis, si no os lo vais a cargar el partido. Y efectivamente nos lo cargamos. Todos los acontecimientos que vinieron después vinieron de esa división. Tú has hecho referencia, Estrada, al tema de Comisiones Obreras. Ahí se partió. Y se dividió. Los leninistas se marcharon. Y después, cuando hicimos el PCC, aún se le recuerda a algún viejo militante de Comisiones Obreras aquello de... ¿Cuál es el anuncio de Navidad? De los almendros. Los almendros. Aún hay alguno que se acuerda de todo eso. Solamente él hace referencia, pero lo del eurocomunismo, ese juego, por lo menos, nos podemos atribuir. Es una gran raó de que, amb el tema aquest de les implicacions internacionals d'aquest petit congrés d'un petit país que és Catalunya, que en aquell moment tenia 5 milions i mig d'habitants, ara en té 7 i mig, o sigui que en 40 anys han canviat les coses, no? Però que té unes repercussions internacionals importants. És més, va provocar una intensa preocupació en el Departament d'Estat dels Estats Units, el quarter general de la CIA a Langley, amb una intervenció activa de l'ambaixada nord-americana. O sigui, la geopolítica també jugava amb aquest aspecte. I es va caricaturitzar la confrontació per part dels Estats Units, però sí que era evident que en l'Europa occidental de principis dels 80, l'orientació dels partits comunistes jugava un paper geopolític. I per tant, doncs sí que efectivament és una reflexió que em sembla molt, molt interessant i que ha de tenir. No? En quant a que els congressos es guanyen a la ideologia i es perden a les comissions de candidatures, pues, efectivament, això sol passar perquè hi ha un element de professionalització de la política i hi ha el treball de les militàncies de base, no? I les militàncies de base sovint no tenen aspiracions de poder, no? I consideren que, bueno, pues, si ja ideològicament hem convençut o hem guanyat una votació, pues, això ja anirà bé i per tant confiem en tota la vella dirigència, etc. Sí, amb això caldria recordar aquella frase de Gramsci en un article que es diu Democràcia Obrera del 20 de maig de 1920, que diu: qui vol el fi vol els mitjans. O sigui, no només l'obligació per tirar endavant un projecte polític és tenir clar el fi, sinó també els mitjans que poses. I en aquell moment, efectivament, no va haver aquesta d'això. Però bueno, la responsabilitat jo no li donaria amb els que van anar, amb els que encara anaven amb el lliri a la mà. Jo li donaria, la repartiria entre totes les parts. No crec que hagis dit això, però per si de cas. Vull dir, crec que la responsabilitat... No he volgut dir això. Ja ho sé. Vull dir que, o sigui que en tot cas, entre tots la mataron. Vull dir que... Però bueno, vull dir, si hi ha algun més que vulgui dir alguna cosa, portar la contrària... Sí. Bueno. Segur? Que ningú es quedi mal culpat. Bueno, doncs, si us sembla... No us oblideu que us signin el llibre. No sigui que el compréssiu i marxéssiu sense que us el signi. Sí.